queridos Anime Lovers y Gorilovers, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este su canal, AMP3. Yo soy Marillo y les traigo tan su gustada sección, Preachy Stories, historias de una pricha. Yo sé que muchísimos de ustedes dicen, no es cierta, ni siquiera tú te la crees, estás en tu modo más esquizofrénico. O sea, ¿qué gano yo con mentirles, señores? ¿Vistas? Ni que tuviera millones. O sea, si tuviera millones, no, hombre, les invento cualquier cosa. No. Obviamente todo esto es real, señores. Se los juro por el amor de Dios que esto es real. Todo lo que les he contado en estas Preach Stories. Y últimamente ha pasado algo que creo yo, en primera, que es falso. Y en segunda, creo que ustedes, haters y gorilovers, están involucrados. No conociera yo a mi gente, señores. ¿De qué les estoy hablando? Últimamente me han llegado mensajes de muchachos y señores. Señores calvos maduros, ¿no es cierto? Bueno, no sé si estén calvos. Pero me han llegado muchos mensajes así como de, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es fulano, quisiera ver si nos podemos conocer, y así yo. Hola. Muchísimas veces, esto me pasa a través de mi Instagram. Yo, bueno, obviamente por lo del video filtrado y el video viral y esas cosas, pues muchísimas saben pues mi perfil tanto de Facebook y supongo que de Instagram también. Y aparte yo tengo en la aplicación esta de citas de parejas de la de Facebook. Tengo hasta abajo mi perfil de Instagram y se ven mis publicaciones, ¿no? No sé si también por eso me contacten a través de Instagram, porque se me hace muy raro que sea por Instagram. Por eso digo que pues es falso y están ustedes coludidos, ¿no? Para ver qué información me pueden sacar. No lo sé, pero ay, mijitos, mientras ustedes vienen, yo ya fui 3 veces. Entonces muchos me están mandando mensajes así, ya van, pues en estas semanas, como unos 6, 7, que me dicen, hola, mucho gusto. Yo cuando entro a Instagram a revisar mensajes que me salen en, ahora sí que pendientes de aprobación, pues la verdad solamente, pues contesto los que dicen de los saludos. Los que luego nada más me ponen hola o los que me ponen otra cosa, luego no los contesto. Pero ahorita ya he contestado varios que dicen hola. Y cuando me dicen hola, me dicen, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal, yo quisiera conocerte y así. Y yo, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Y otra vez, pues mira, es que te me haces muy bonita y que no sé qué, que no sé cuánto yo. He entrado a revisar sus perfiles, pero pues la mayoría los tiene privados. Inclusive hasta uno me mandó una foto de, pues ya saben, de aquellito. Y yo dije, así que me dijo, oye, ¿te puedo enviar una foto? Y yo, y me la envió. O sea, no se esperaba que yo le dijera sí, no, o sea, me la envió. Y yo así de, hola, sí, buenas tardes. Digo, no. Obviamente no sabemos si sean reales o no, porque pues los pueden sacar de internet, ¿no? Pero se me hace muy, muy raro que varios, y sobre todo, señores, muchachitos bebechis. O sea, para mí son bebechis. Todo menor de 30 años es bebechi para mí. O sea, son unos bebechis. Uno creo que dijo que tenía 25. El otro creo que tenía como 22. Otro sí ya tenía como 29, 28 más o menos. Pero, o sea, para mí son unos bebechitos. O sea, para mí son unos bebechitos que digo, ¿qué? Pero yo ya sé que ya estoy yo en una edad que somos blanco fácil para los pequeñitos y los adultos, los señores grandes. Ay, es cierto. Es que vi un meme así de que cuando tienes 30 y eres, y les interesas a los de 20 y a los de 40, ¿no? Algo así. Porque pues también ha llegado todo en esta vida del señor. Hasta unos señores ya mucho más grandes que me han dado like en la página de Facebook, de parejas. Que pues también digo, pues no. Hay alguno que otro señor maduro que tú dices, hola, hola, me llamo Lola y ando sola, ¿no? Pero otros que dices, ay, por favor, señor, ya siéntese, ¿no? No lo sé, pero jamás a mí me ha llamado como que la atención los muchachos más chiquitos. Yo sé que yo anduve
con una persona 5 años menor que yo, que cuando yo la conocí dije, ay, por el amor de Dios, no. Es más, chico, yo, o sea, yo jamás, yo siempre en la vida, desde antes de tener uso de razón, yo decía, no, con menores no. Y caímos con un menor, ¿y cómo nos fue, señores? Yo sé que muchísimos menores, no, pues son más maduros, ¿no? Para su edad, ¿no? Esto estoy hablando de 18 para los 25, ¿no? Pero sí, una vez sí también me dijo un chavo así como de, creo que tiene 20. Y con él, pues sí pasó alguito. Pues hay una cosilla ahí nomás, así unos rozones y ya. Y es creador de contenido. No les voy a decir quién es. Pero no. O sea, chavitos, o sea, yo y el colágeno yo, no, yo prefiero Enchur. A mí deme Enchur. O sea, yo, el colágeno y yo no nos llevamos. No sé por qué. En primer lugar, porque pues yo ya estoy grande. Bueno, aunque usted no lo crea, señores, yo tengo 35 y más, mucho más. O sea, tengo 35 años. Bueno, voy a cumplir 35 ahora el 20 de marzo. Nací en 1989, hagan las cuentas. Yo sé que me veo de 70, yo lo sé. Pero así, a mis 35 me veo mucho más vieja. Si ando con uno o salgo con alguno más chiquito, pues me van a decir que soy su mamá. Muchísimas veces me han dicho que soy la mamá de Daniel. Y Daniel tiene creo que 28, 29 años, no lo sé. O sea, imagínense ahora si yo salgo con un muchachito de 20. No, hombre, sí podría ser mi hijo con algo de suerte. Sí, a ver, espérate. Sí, podría ser mi hijo con algo de suerte, sí. O sea, no. La verdad, yo siento que muchos de esos mensajes sí vienen por ahí como que coludidos con algo del hate. No sé si para hacer este tipo de preachy stories ustedes también están aportando contenido. O la verdad, no sé si para sacarme información, para tomar screenshots o video de pantalla y publicarlo en las redes y ver, miren esto, o que ya yo volví a pasar algún contenido íntimo o algo así, que ya no lo he hecho, se los juro por Dios que ya no lo he hecho, ya aprendí. Entonces, no lo sé, no sé si sea por esas cuestiones. De hecho, ahorita ya estoy en un mood de que le bajamos a la putería. O sea, ya le bajamos como tres, cuatro rayitas. Sí tengo ahí muchos amiguillos en el chat, así, de que pues habíamos cachondeado en lo que tú quieras y así, muchos señores grandes, maduros, calvos. Pero pues como que ya, o sea, ya llegué en un mood que dije, ay, ya pa' qué. Ay, o sea, ya, yo prefiero mimir, ay, sí, prefiero mimir, prefiero hacer otras cosas que ya. Y más que nada porque a mí me llamó la atención una persona, pero pues somos amigos solamente. Yo sé que yo no soy perfecta, obviamente. O sea, yo tengo muchos defectos, tanto físicos como mentales, personales y etc. Pero él tiene algo que no puedo con eso. O sea, no puedo con eso porque yo ya viví con una persona así durante muchos años en mi niñez. También como pareja, también conviví con alguien así. Entonces, ya no podría. Ya no podría. Tenía un amigo también así, que ya le bajó 2 rayitos a eso. Entonces, no puedo con alguien así. No puedo. Y a mí me llama mucho la atención. Me gusta muchísimo. Lo veo y me derrito. Aparte de que es una excelente persona, un gran ser humano. Pero todo eso se me cae cuando tiene ese defectillo. Y yo. Entonces solamente seremos amigos, señores, y pues ya, o sea, no creo que ahorita me llame, o sea, yo ahorita estoy, se los juro que como diría en la película de Bambi, yo estoy trasroscada por ese hombre, o sea, estoy trasroscada, estoy así, o sea, yo no tengo ahorita ojos para nadie más, pero pues yo sé que, o sea, yo en mi interior, yo sé que eso no va a dar para más, yo sé que eso solamente vamos a ser amigos, yo lo sé. Y no lo voy a forzar ni nada, o sea, yo solamente sé que somos amigos y ya. Obviamente si llega el mil más y así, pues a ver, que no creo, no lo sé. Pero como que yo misma me cierro a esas oportunidades o a esas personas. Tal vez no todos los que me manden mensajes, no todos sean como para ver qué averiguan o ver qué sacan. Tal vez puede que uno dentro de esos sea honesto y que diga las cosas realmente, pero pues como que no. O sea, como que yo ahorita estoy en un mood que digo, estoy en modo avión. Ay, sí. Ni me va, ni me viene, ni nada. Hasta no sé si esa persona me diga, oye, lo intentamos. Y yo así de, ¡ah! Sí, pero esa cosa.
No lo sé. Y volviendo a lo del colágeno, yo no los entiendo. Yo creo que sí es para ver qué sacan, porque muchos me han dicho, oye, es que, bueno, yo tengo tantos años, ¿no? 20, 22, 25. Pero vi tu video y la verdad, no sé, me pusiste así y asá, y ve cómo me pusiste y me mandan la foto y así. Y el helicóptero. Y yo. Pero yo siento obviamente que es para ver qué sacan y para ver qué dicen, pero. Si tú, muchacho, estás viendo esto y me mandaste ese mensaje y tienes menos de 20, de 30 años, la verdad es que no. Aquí no es, hermano, yo, tu abuelita P3. No, 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 no eres para mí, no soy para ti. No sé, muchísimas. Oigan, yo vi una historia así, ¿creen que sea real? ¿O fue todo fingido de unos creadores de contenido que la neta parecía su mamá? O hasta parecía su abuelita, la verdad, y se casaron y todo, o sea. No lo sé, no sé si nada más fue para lo de las redes o realmente fue verdad. Y creo que ya ahorita ya se separaron o no sé, algo así. Ay, el chiste es hacer chismes y polémicas. Y con una persona más grande, sí, sí me gusta, pero les digo que ahorita no. O sea, ya ni siquiera para un encuentro cercano del tercer tipo, tampoco. Les digo que estoy en un mood de cero cosas. No, obviamente igual, no me cierro a las posibilidades si llegara a pasar, pero muchísimas veces me ha pasado que me dicen, oye, a ver cuándo salimos y así. Y yo, ay, sí, es que ahorita tengo mucho trabajo. Y es que, o sea, yo también como que le doy largas, como que cierro el tema. No sé, ahorita hay como dos o tres personitas que me dijeron así en aplicación de citas, pero es así, ay, sí, yo te aviso, next, como en el trabajo, nosotros te llamamos. Muchos me van a decir, ay, yo que tú no me ponía los moños y viéndote como eres, deberías de dar gracias y que no sé qué, pero obviamente uno está para elegir, señores, aún así lo vean gordo, feo, que es la persona más mala del mundo, que es el diablo en persona, uno tiene derecho a elegir también, uno puede decir, sí, no, ya también estará en la otra persona si te diga sí o no. ¿Eh? Todo puede pasar en esta vida. Ahora, no sé si ustedes, mis queridos haters, gorilovers o lo que sea y anexos, estén haciendo esto realmente pues para ver en qué caigo, pues la verdad es que no. La verdad es que no, como les digo, cuando ustedes vienen yo ya fui tres veces, pero bueno. No sé si vaya a tener más pretty stories, porque la verdad mi vida es muy aburrida. Pero alguien por ahí me dijo que si ustedes me mandaban sus pretty stories, sus historias de una precha, y yo se las compartí aquí, podría ser así que me manden su historia y yo contárselas, no en tercera persona, sino en primera persona, como si yo lo estuviera viviendo. Si es así, dejen emojis de boquitas porque es el chisme, ¿no? Por donde pues hablamos, por donde chismeamos, ¿no? Así que dejen emojis de boquitas si quieren algo así. Y pues nada, les seguiré diciendo más acerca de estos mensajes que me han hablado. Ahorita sí estoy mandándome mensajes con una personilla que me agregó vía Messenger, pero del Facebook de Poder P3, que me dijo que pues me llamaba la atención, aún tengo mis reservas, creo que ve mis videos, creo que tal vez estará viendo esto, no lo sé, o como este video donde lo estoy grabando ahorita va a salir un mes después porque ya tenemos videos programados, a lo mejor y ya salí con él, no lo sé, todo puede pasar en esta vida, señores. Y pues bueno, yo, adiós colágenos, hola Ensure, pero depende de qué calidad, señor, no del Simi, sino del bueno. Eso ha sido todo, mis queridos I'm lovers, gorilovers, haters y anexos. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. Bye.